vamos con los ganadores de este A1 Padel Santander Sevilla Master. Maxi, Franco, lo primero, enhorabuena. ¿Qué sentís, por favor, Maxi? La verdad que lo primero que sentimos es orgullo, sobre todo porque fue un torneo muy difícil. Desde primera ronda nos tocaron rivales muy duros. Jugar contra Pablo Lijó y Miguel Sembler también fue una dura batalla para nosotros, más que veníamos de perder contra Pinchi Diestro en un gran partido de nuestra parte, pero bueno, necesitábamos un torneo de estas características, ganar partidos muy difíciles, así que orgullo, y más sobre todo cómo fue la final, que pudimos levantarla, nos complicaron mucho los rivales, y nada, feliz por el título. Franco. Nada, muy contento de poder campeonar acá en Sevilla de nuevo. El año pasado pudimos ganarle a Tito y a Facu Domínguez, ahora a Diego y a Agustín. Nada, por nuestra parte un torneo de locos, supimos llevar las adversidades del partido, yo me descompuse un poco, pero pudimos con Gustavo, nuestro entrenador, y Maxi, pudimos sacarlo adelante, así que nada, contento ahora de disfrutar, el ambiente muy cálido, la gente increíble acá en Sevilla, así que esperemos poder volver el año que viene. ¿Qué tiene de especial este torneo de Sevilla, chicos? Primero el de Nash, y lo más importante, el lugar donde jugamos. La verdad que es increíble que este circuito llegue a los lugares donde llega, obviamente, y nosotros tener la posibilidad de jugar acá en un monumento tan emblemático. Creo que la verdad no somos conscientes de dónde estamos jugando, que en Sevilla, una ciudad grande, hermosa, haya cartelería nuestra en un monumento tan icónico de la ciudad, es algo increíble. Así que y tiene algo en especial Sevilla que nos va bien, por suerte. Franco, ¿os planteáis veniros a vivir a Sevilla? Podría caber una posibilidad más adelante. A mí me gusta mucho España, como te digo, me gusta mucho el ambiente, la gente vive mucho el pádel y a mí me fascina, así que podría ser una posibilidad. La última, chicos, 2023, ¿con qué soñáis conseguir? No, sin duda mantener el número uno, y si podemos ir por 10 títulos este año sería algo único, pero bueno, hay que ir paso a paso, porque si no, también pensar demasiado en grande por ahí te saca el foco. Hay que ser optimista, pero con los pies sobre la tierra. Franco. Sí, como dice Maxi, mantener el número uno creo que es lo más difícil, también ganar la mayor cantidad de torneos posible. Nos ponemos un número 10, es muy difícil, hay muchas parejas muy buenas, mucha más cantidad de torneos, así que nosotros por nuestra parte también físicamente, también muchos viajes, y yo creo que el físico es nuestra arma, por así decirlo, y creo que si estamos bien con eso podemos obtenerlo. ¿Se celebra esta noche? ¿O directos a Francia? No, seguramente va a haber una cena íntima de festejo, pero no podemos, la verdad, pasar los límites, para así decirlo, porque ya tenemos Francia, somos muy profesionales, creo que es la clave del éxito, así que hay que cuidarnos. Y nada, calculo que cuando volvamos a Buenos Aires podremos festejar tranquilos. Chicos, enhorabuena por el título y la mejor de las suertes para Francia, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.